Estamos grabando. Buenas noches, una vez más. Sean todos bienvenidos a esta conferencia, la cual hoy vamos a hablar sobre las, o sea, hablar, dar una continuidad sobre lo que son las escuelas y los precursores. En este caso vamos a hablar, o yo les hablaré, sobre la escuela sueca. La escuela sueca, cuando hablamos de la escuela sueca, no podemos dejar de mencionar lo que es la gimnasia, ya que esta se caracteriza por tener un método analítico. En la escuela sueca habían tres factores o tres bloques, como le llaman, que son los ejercicios de orden, los ejercicios fundamentales, que vendrían siendo los brazos, las piernas y los troncos, y los ejercicios fundamentales B, que serían los saltos, las trepas y las destrezas. El método sueco busca un modelo de salud corporal a través de la gimnasia con ejercicios analíticos localizados en un núcleo articular. La universidad sueca fue creada por Pierre Henry Lind. Este fue un médico militar y profesor de esgrima en la Universidad de Luna. En lo que es la Universidad Sueca, se usaron tres cosas: la manifestación técnico-pedagógica, el eclecticismo y la manifestación científica, que fueron unas de las principales de los principales aportes que esta escuela realizó a lo que es la educación física, en donde esta fue la primera donde se pudo realizar de forma analítica lo que era analizar el cuerpo de forma, de una forma en la que se podía analizar desde una perspectiva diferente, en tres bloques diferentes, donde ellos dividieron el cuerpo de tener un método diferente de cómo realizar la actividad física desde un punto diferente. Esto es mi... El micrófono, Héctor. Bien, buenas noches. Yo voy a continuar con lo que es la escuela alemana. En la educación física. El sistema educativo alemán tiene su origen en la Edad Media, donde la educación se daba básica en los monasterios y servía para formar a las nuevas generaciones de clérigos, o bien en las escuelas latín a educar a la aristocracia y después a la alta clase adinerada. El Imperio Alemán, durante el Imperio Alemán, el sistema escolar se centralizó para poder establecer los estándares en el sistema educativo. Con este fin se crearon las cuatro clases de la escuela: Gymnasium, Real Gymnasium, Oberschule, que es el de 9 años de ciencias matemáticas y lenguas modernas, y el Real Schuller, de 6 años, que nos permite a la entrada a la universidad y más bien preparaba a los alumnos para la formación profesional técnica. Adelante. Buenas noches, yo estaré hablando sobre la escuela inglesa. Esta cuenta con su mayor representante, que es Thomas Arnold. En el 1795 a 1842. Esta escuela satisface sus necesidades en la base de los juegos, las actividades atléticas y el deporte. No obstante, la escuela inglesa no se considera directamente como una corriente gimnástica debido a que su orientación no pertenece directamente al campo gimnástico, sino puramente al deporte, sino que solamente se basa tantas veces como pueda ser posible en el deporte. El deporte considerado
individuo autonomía y responsabilidad en cuanto a los ejercicios y a las aceptaciones de la regla del juego. Esta concepción dio origen a la cuarta vía de sistematización que utilizó el juego y el deporte como medio de la educación física. Esto es todo de mi parte y mi compañero. Bien, a mí me gustaría continuar con lo que es la escuela francesa. Si nos damos cuenta, la escuela francesa se caracteriza por lo que fue la concepción natural y utilitaria de lo que son los ejercicios físicos. En esto hubieron dos manifestaciones que resaltaron. La más importante fueron la científica, que planteaba el análisis de los efectos del deporte, lo que era el organismo. Se llegaron a hacer muchas importantes teorías sobre lo que era la fatiga, entre otras cosas. Y también la manifestación técnico-pedagógica, la cual fue donde Herbert propuso lo que se conoce hoy como el método natural, y aparte de que también clasificó lo que fueron los ejercicios físicos, entre otras cosas. El compañero que continúa. Buenas noches, yo le estaré hablando de la escuela americana. En el deporte y la educación física en América fueron evolucionando en esa sociedad, paralelamente en otros aspectos de la vida cotidiana. En cuanto al desarrollo de la educación física, hubo dos puntos de inflexión clave, en los cuales la influencia de Europa fue determinante. En un primer momento hubo una influencia sueca y alemana, por lo que los objetivos de esta disciplina estuvieron orientados hacia el desarrollo físico del individuo a través de la higiene, la educación, la recreación y la terapia. También tenía un gran interés en la formación de los profesionales, en lo que la publicación del material en torno a la educación física y en el desarrollo del deporte universitario. Sigamos con el siguiente compañero. Ok, voy yo. Bueno, vamos a seguir con lo que son los precursores de esas escuelas, el cual uno de esos principales precursores fue Juan Jacobo Rosiaus. Este nació en el 1712 y muere en el 78, o sea, en el año 1778. De este se podría decir que fue quien marca el inicio de los fundadores de lo que eran los sistemas gimnásticos nacionales. Este en su época expresaba que para cultivar la inteligencia de los jóvenes se debía cultivar lo que era su cuerpo, hasta hacerlo robusto y sano. También este decía que este debía de estar en constante movimiento para que fuera un hombre por vigor y para que lo fuera por la razón. También hay otro representante llamado Joan Bacedón, el cual este introdujo en el 74 la gimnasia en su plan de estudio, en su escuela que quedaba en Sajonia. También este fue quien desarrolló el primer equipo que debía limitar la gimnasia, o sea, cuando él hablaba de equipo, se refería como a los instrumentos que se utilizaban en las rutinas de la gimnasia, como eran las barras paralelas, horizontales, también está el caballo de salto, entre otros. Lo dejo con mi otro compañero. Bueno, vamos a seguir con lo con estos personajes, estos precursores. Y vamos a hablar nada más ni nada menos de Christian Salman.
Este nació un primero de junio del año 1744, cerca de Turingia. Turingia es uno de los 16 estados federados de Alemania. El padre de este era un ministro protestante y que por el propio Salma, este se esforzó para convertirse en pastor. Este dándole las instrucciones a los niños sobre la religión. Pero no obstante, este fue ampliamente rechazado por sus superiores. Debido a este rechazo, Christian Salma aceptó un puesto y a partir de ahí continuó escribiendo artículos sobre la reforma educativa, etc. En el año 1785, Salma abrió su propia escuela en la cual este enseñó la nueva forma de educación práctica mientras enseñaba en la escuela. Este continuó practicando obras, publicando obras. ¡Wow! Este motor, Dios mío. Salma lamentablemente falleció el 31 de octubre en 1811. Por otro lado, tenemos a Johann Huth. Este fue un profesor y educador en Alemania y especialmente este fue conocido por su papel en el desarrollo de la educación física. A este se le considera o se le consideró el abuelo de la educación física, de la gimnasia, siendo el padre Friedrich Jantz. Entonces, Hunt introdujo lo que fue el ejercicio sistemático en el plan de estudio en las escuelas y este desarrolló los principios básicos de la gimnasia artística. En algún momento después, mientras era tutor privado, donde permaneció toda su vida, fue nombrado profesor. Y fue allí entonces donde este enseñó la gimnasia, supervisado por Salma. En el año 1793, Huth publicó su primer libro de texto sistemático sobre la gimnasia. Su producción literaria, tanto en la educación moral como física, continuó más de 25 años después. Su título completo de este manual es Gimnasia para Jóvenes, una guía práctica de ejercicios deliciosos y divertidos para el uso de las escuelas, un ensayo sobre la mejora necesaria de la educación, principalmente en lo que se refería al cuerpo. Wolf, reconocido como una influencia en la escritura y especialmente en el movimiento intelectual llamado naturalismo, encargado en la obra del filósofo James Jacques Rousseau y utilizado la gimnasia para la antigua Grecia. Huth, luego de esto, usó los ejercicios más conocidos por sus estudiantes para comprender aquellos dentro del trabajo. Sus estudiantes fueron formados o tomados de países europeos y su trabajo se basó en una base de pensamiento originada en la tradición europea. Continúa mi colega. Sí, buenas noches para todos. Como dice mi compañera al principio, Angélica, Per Enya Lin, o sea, es un propulsor también de la gimnasia. En 1839, un poeta sueco, profesor de esgrima. Esgrima, ustedes saben que es ese deporte que se es con espada, que se practica. Y fundador de la gimnasia sueca, realiza una clasificación de los ejercicios según sus funciones en pedagogía similares a la gimnasia educativa actual militar para profesionales, basado sobre todo en la esgrima, un médico terapéutico, estético, ballet, mímica, baile, populares, pero tan solo desarrolló la gimnasia militar, desentendido de la estética, fundió la pedagogía con la médica. Su publicación más conocida es Utilizada en la gimnasia para el soldado.
llamada Harman Lin, en 1820-1886, sistematiza, ordena y completa su padre, Perenia Lin, y añade a la clasificación realizada la gimnasia escolar y crea la tabla gimnástica. Hasta aquí es mi aporte. La dejamos con la licenciada Angélica. Leury va a cerrar en el día de hoy. Bueno, muchachones, hasta aquí la videoconferencia. Esperemos que le haya sido de utilidad. Así que pasen un buen resto del día, tarde o noche, depende de cuando ustedes nos estén viendo. Chao. Ok. Buenas noches.